caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Empecé muy temprano, así que no podía filmar mucho porque estaba oscuro. Arranqué a las 6:30. Acá empieza el camino para subir al o Cerro el Morro. Me pueden seguir también en Wikiloc, que estoy grabando la ruta. Dice que está bien señalizado con apachetas muy seguidas. Hay una huella bastante bien marcada y esas son las apachetas que pone cada tanto. Acá hay otra enseguida. Amaneciendo, hermosa vista. Sigue muy bien señalizado. Cuando hay alguna duda, incluso ponen una flecha. Acá hay como un descanso con nombre, Patio de Doña Luisa, 1350 metros. Se viene otro indicador de algo, Cuarzo del Ovni, 1370 metros. Una vista hermosa. Mojón indicador, rocas bolas, dice que ahora empieza un poco complicado, 1410, sigue para allá, a esto le llaman rocas bolas. Qué hermosa vista, se me rompió el bastón. Se quebró ahí abajo. Bueno, voy a seguir con el pedazo. Otro descanso, Mallín del Diablo, 1500 metros. Y allá se ve que es el Cerro el Morro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caballos. A ver dónde toman agua, pero acá estoy bajando, debe haber algún arroyito. Se complica un poquito las marcas acá, hay que bajar con cuidado porque medio están chiquititas y medias perdidas. Acá hay una pachita. Efectivamente me había perdido, me había errado. Hay que tener cuidado en este mallín. Hay que seguir siempre a la izquierda. Allá hay una pachita. Allá van. Bueno, encontré el sendero de nuevo.
Está medio escabroso para subir ahí, pero bueno, voy a aprovechar a mostrar qué lindo se ve de acá. Y yo me iba para allá abajo, porque hay una pachita chiquita allá que me confundió. Ahora sí, estoy pasando cerca de estos queridos amigos. Y allá arriba hay más. Bueno, acá tengo más amigas. Vengo medio complicadito, lerdo. Llevo como 2 horas. Tendría que haber llegado, pero bueno. Estoy viejo, tengo medio pulmón menos. No me puedo quejar que estoy vivo. Bueno, encontré la senda de nuevo. Allá vienen 2 amigos. Y estoy llegando ahora. Mirador del cráter. 1640. A ver qué se ve. Oh, qué hermoso. Bueno, 2 amigos de Buenos Aires, Hola, Lucas y Leo, Lionel. Lionel. Acá vamos al último pedazo, si podemos. Último tramo. Se va complicando el último pedazo. Perdí, ahí está. Complicadísimo el último metro. Decí que me encontré con 2 amigos y va más fácil. Llegamos. ¿Cuál se supone que era la piedra gigante que tiene? Qué linda vista. Cerro El Morro, al sur del valle de Conlar. Bajando del cerro El Morro o Mogote, como quieran decir, fue bastante difícil para mí. Tardé 3 horas para subir, pero bueno, perdí mucho tiempo porque me perdí 2 veces y sacando fotos y poniendo po puntos en el Wikiloc. Me encontré con 2 buenos amigos de Buenos Aires, subimos juntos el último pedazo. Ahora estoy bajando, vamos a ver si en 1 hora y media llego. Hermoso, hermoso para recomendar. Bueno, ahí está. Si quieren subir, falta lo más fácil. Después encuentran el video en YouTube, el nombre de Juan Camina, todo junto minúscula. Juan Camina. Hola. ¿Eh? Bueno, bajando, otra vez me perdí 2 veces. La segunda, bravo, porque tuve que hacer un montón cuesta arriba de nuevo. Porque, bueno, por distraído, porque otra cosa no puedo decir. Bueno, llegando de nuevo al alambrado que se ve allá abajo. Falta poco, media hora llego. Bueno, este es el camping, está muy lindo, muy arbolado, mesas, bancos. Hay baños muy limpitos, nada más que para bañarse la ducha hay que calentar el agua con leña. No acampé acá, me quedé abajo en el pueblo porque tenían wifi
y bueno, yo no necesito nada de acá. Así que bueno, estoy volviendo ahora, llegando. Ajá. A las 10, y de las 10 se juntaba. El sistema está ahí abajo. Tenía para poner cloro. Y ahí viene. Hay una pileta primero de cantador y después una con filtro de Claro. catena. ¿Qué iba a decir? Ahí le dije a Carlos, a su hijo, ¿Sí? que mire que he andado en carreras por todo el país. Nunca he visto una vista tan linda como esta, de los dos lados. Sí. ¡Qué hermoso! ¡Qué Muy espectáculo lindo. que es! Sí. Bueno, voy a filmar ahora que ya bajé porque hoy estaba oscuro cuando subí. Este es la subida al mirador, un mapa. Bueno, acá Acá está, estamos tenemos una llegando. salita ahí al frente. Ajá. Eso es donde mi padre está yendo. Acá Acá la tenemos estamos nosotros al llegando final. al final del trekking. Le voy a sacar una foto acá. Permiso, Carlos. Ah, sí. Esa madera se nos rompió. Bueno, hoy no pude filmar porque estaba oscuro, pero acá llegué.